¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta ocasión vamos con esas cosas que a ustedes les gustan. Vamos a meternos en el mundo de los rumores, en el fango de los rumores, porque todo este video va relacionado a esas cosas, así que ya estén preparados. En primer lugar, se estaría desarrollando una serie para The CW de Catwoman. Por otro lado, aparentemente tendremos el regreso de la serie Gotham, pero no de la forma que muchos querríamos. Un proyecto propio para Amber Heard como Mera. Y también información sobre The Flash con el General Zod y más de Grant Gustin. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Catwoman es un personaje que desde su aparición hasta el momento la hemos visto en casi todos lados, desde series y películas animadas, algunos cortos centrados en ella, como así también en el gaming, o la materia live action en shows y filmes, donde por ejemplo tuvo a principios de los 2000 su propia película que no funcionó para nada bien. De esta manera es que últimamente la hemos tenido, por ejemplo, en la serie Gotham, donde supo ser interpretada por la actriz Cameron Vicandova durante 5 temporadas. Y el próximo año llegará The Batman, donde Zoe Kravitz interpretará a Selina Kyle en sus primeros años como Gatúbela. Pero obviamente la idea de seguir explorando a este personaje es algo que siempre está latente, tanto así que aparentemente nuevos rumores apuntan a que, según se dice, en algunos lugares desde The CW estarían desarrollando su propio proyecto con Catwoman. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? Obviamente, como es de esperarse en estos rumores, no se agrega nada más al tema, por lo que solo queda la puerta abierta a las especulaciones, planteando de que, de ser cierto, esto sí será un proyecto relacionado a otras cosas como el DCU o el Arrowverse, o si será algo completamente separado del resto. Lo cierto es que solo quedará aguardar por ver si esto avanza, si hay otro rumor relacionado, o si directamente, como suele ocurrir, queda en la nada. Gotham fue una serie emitida por la cadena Fox previo a que se oficialice todo lo relacionado a la compra de Disney para los estudios que supieron tener, por ejemplo, a los X-Men, y que durante 5 temporadas exploraron todo el mundo de Gotham City, desde la noche en que fueron asesinados los padres de Bruce Wayne hasta la llegada de Batman por primera vez a este lugar. En el medio de ello tuvimos las historias de orígenes de villanos como Catwoman, Poison Ivy, el Acertijo, el Pingüino, entre muchos otros, como los desarrollos de otros, siendo por ejemplo del mismo Bruce Wayne o de James Gordon, quien terminaría siendo el personaje principal de toda esta serie. A pesar de algunas críticas que supo tener la serie, que realmente no se apegó a lo que hizo en los cómics, supo ganarse una base de fanáticos muy grandes que lamentaron su cancelación luego del quinto año. Pero aparentemente, según los últimos rumores, desde HBO Max se estaría planteando la idea de tomar la serie Gotham y hacerla renacer mediante un reboot. A ver. Obviamente no se agrega nada más al tema, por lo que las especulaciones se disparan hacia todos lados posibles. Desde hace un tiempo, parte del elenco de la serie se hizo escuchar en redes sociales pidiendo una sexta temporada del show, por lo que quizá esté abierta la puerta a esto, y más tomando en cuenta que los encargados del show, Danny Cannon y Bruno Heller, que también después se pondrían con Pennyworth, siempre hablaron de una serie de 10 temporadas para un desarrollo correcto de cada personaje. Además, por el tema de hacer al actor principal hacerlo crecer para él ponerse el traje de Batman. Por lo que podría retomarse todo eso antes de ser un reinicio, aunque solo el tiempo dirá si esto termina ocurriendo o no. Pero les pregunto a ustedes, ¿sexta temporada de Gotham o reinicio cero? Amber Heard es la encargada de darle vida a Mera en el DCU, donde ya la vimos en 2 oportunidades, tanto en Aquaman del 2018 como en Zack Snyder Justice League, para entonces, el próximo año, a finales del mismo, tener su tercera aparición en Aquaman and the Lost Kingdom. Pero en el medio de todos estos proyectos hubieron cosas desde el lado de los fanáticos
que hicieron entrar en duda la participación de la actriz en estos filmes debido al juicio que hubo entre el diario The Sun y la expareja de Her, el actor Johnny Depp, por declaraciones de la mujer en el mencionado periódico, haciendo que el hombre, en lugar de hacer una denuncia contra ella, lo hiciese contra el medio de comunicación. El juicio le terminó dando la razón al periódico, no a Amber Heard porque ella no era la demandada, haciendo que el actor termine perdiendo su contrato con Warner Brothers mientras la actriz continuaba tranquilamente su trabajo en el DCU. Hablé durante mucho tiempo en varios videos de todo ese juicio, casi de manera diaria, y así también en el blog por si después quieren buscarlo. Desde un primer momento, tanto sus compañeros como el mismo estudio se mostraron apoyando a Her y recibiéndola con los brazos abiertos para la realización de la segunda película de Aquaman que actualmente se está grabando. Y aparentemente desde Warner Brothers querrían ir más allá en el tema de que no nos importa lo que diga un pequeño sector del internet, ya que según los últimos rumores se estaría pensando en darle a Amber Heard su propia película como Mera. Ha llegado el momento de buena idea, mala idea. El rumor, como es de esperarse, no se explaya por lo que queda ahí, aunque se agregan de que podría ser un proyecto para la plataforma streaming HBO Max, así como las películas de Bad Girl y Blue Beetle, entre otras. No sería extrañar, ya que el personaje es uno muy fuerte en las viñetas, incluso contando con su propia colección en algunos momentos. Pero quizá todo dependa de qué pase con ella en Aquaman and the Lost Kingdom, donde quizás se pueda desprender una historia más concreta para desarrollarla en su propia película. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que me vayas diciendo qué pensás de este tipo de noticias. Y como te digo, si no estás suscrito al canal, hacelo porque con ello me estás dando una gran mano para seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Dicho todo esto, vamos con el final de este video. Gracias. The Flash estrena en noviembre del 2022, siendo un momento que quedará marcado por muchas cosas, tanto por el regreso de Michael Keaton como Batman tras más de 30 años, como también por lo que significará este film para el resto del DCU en los venideros años. Este film presentará, además del mencionado Keaton, otros regresos, sorpresa a modo de cameos en su mayoría, y diferentes alas de DC de todos estos años, haciendo que los rumores en torno a qué rostros tendremos aparezcan por todos lados. De esta forma es que ahora dos nuevos rumores han llegado, con los que iré uno por uno. En primer lugar, se ha mencionado que quien podría aparecer en esta película no sería otro más que el actor Michael Shannon en su rol como el General Zod que supimos ver en Man of Steel. No seas tan crédulo, McFly. Se desconoce cómo sería esta aparición, que quizás solo sea a modo de cameo o tal vez utilizando material de la mencionada película de Superman dirigida por Zack Snyder, directamente sin hacer que el actor en sí participe activamente del film. Mientras que en segunda instancia mencionan que el actor Grant Gustin, quien ya estaría casi confirmado para la primera película, estaría repitiendo su rol del Flash del Arrowverse en la secuela en un rol mucho más grande e importante. Esta información vale millones. Recordemos que Gustin y Ezra Miller ya se vieron las caras en el crossover Crisis en Tierras Infinitas, teniendo una escena juntos, pero haciendo que la gente quiera ver más de ellos. De momento queda todo esto en el mundo de los rumores, pero no sería sorprender realmente si algo de esto logra pasar de aquí en adelante. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y tu comentario sobre qué pensás de todas estas noticias. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas porque con eso me hace una gran mano para seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Así como también recomendarme qué tipo de videos te gustaría ver en este canal. Yo no digo nada más y nos vemos en un próximo video. Adiós, gente.